Welcome to Cancun. Estamos en el aeropuerto, nos vamos a Cancún. Mira quién va ahí. Para los que flashean con las nubes de Miami, que se ve todo así como si fuera un helado de vainilla flotando al sol, acá lo pueden ver de cerca. Después de estar volando un ratito, pasamos por acá arriba de Key West. Mirá la línea de nubes esa tremenda y la isla de Key West, que es bastante popular. Ya acá estamos llegando a Cancún, podemos ver ahí, esto creo que es la playa de los delfines, llegando ya para aterrizar en Cancún. Llegamos a Cancún. Tuvimos que cambiar dólares por pesos mexicanos. Nos va a llevar hasta el hotel. Okay. Normalmente son entre unos 15 a 20 minutos de viaje. Gracias. Este de Carope, la isla. Hasta luego. Gracias, que pase bien. Acabamos subiendo de sur a norte para la zona hotelera. Y acá ya, bueno, en el hotel que nos quedamos. La vuelta al mundo. En Argentina le decimos la vuelta al mundo a esto, de colores. Al final no me subí ahí. Bueno, hoy me levanté, fui a comer algo ahí abajo al hotel. Estaba re bueno el desayuno. Está el día medio nublado, capaz que está bueno para recorrer. Entonces, para no quedar tan reventado por el sol. Vamos a ver si agarro el bus número R1. A mirar, a ver qué hay. Va a recorrer un poquito por acá. Esa onda. Puro hotel. Yendo por el caminito acá. Mucho hotel. Borracha la borracha, pero buena muchacha. Imagínate los piropos. Las acotaciones. Creo que esta es la torre de Xcaret. Ahí no me llegué a subir. Estaba más con otra idea y bueno. Lo pasé de largo, pero ahí estaba. En un próximo viaje por ahí me subo. Mira como la camioneta que tenía mi papá. Hay murales también. Mira este que flash, ¿no? Y bueno, meterse por un callejón. ¿Ves la gente? La gente que trabaja, los que van, los que vienen. Un cafecito acá. Un cafecito en el café bien.
Vamos para el mirador ahora, a ver qué onda. Necesito mi sombrero. Ya necesito. Necesito meterme en la cueva porque pega el calor, pega la humedad. Hay humedad acá, Hay humedad, hay humedad. El bus, colectivo, como le diríamos en Argentina. Me hizo acordar mucho a los colectivos viejos de Argentina, que así, el mismo ruido de los frenos, la puerta que se abre, que se cierra. No sé, fue todo un flash ahí. Bueno, decidí ir para el lado del mirador, que lo había visto cuando bajamos del avión. Y bueno, quería visitarlo, por lo menos. Llegamos al mirador. Es un punto así donde es entrando de abajo para arriba a la zona hotelera. Acá estamos en el kilómetro, no sé qué kilómetro estamos. Está buenísimo. El color del agua no puede ser. Una locura total. Mira para eso. Está bueno, está buenísimo. Voy a dar una vueltita y me voy a volver porque el sol ya está así, tipo 500.000 grados. Voy a volver un poquito más tarde, y si no con protector solar, y si no con el sombrero ya, porque si no así voy a explotar como pochoclo de vuelta. Bueno, estaba acomodando unos files ahí de lo que caminé esta mañana y eso, ahí en el hotel en realidad. Y se aparece Erika en un momento que parece que ya terminaron su día y sale todo el grupo para la playa. Así que, bueno, me invitaron para que fuera. Así que acá voy enganchado siguiendo todo el malón. So, what's your name? Nicholas. Where are you from, Nicholas? I'm from France, in the south of the France. Oh yeah? Yes. South of France. A beautiful town is called Marseille. Marseille? Marseille. Do you know Marseille? 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 Yes. We went with Erika to Germany. So we went through like a part of France. I think we went through like Avignon. Yeah, yes. And Lyon also. You? Yeah, together. All driving in there. Okay. It was fun. We went to the beach now. Yes. Right? Welcome to Cancun. Cancun is cool. Cancún es cool. Winnie Santa Cruz. Buscando un huequito para ir a la playa en Cancún, acá. Como son todos hoteles, hay pocos lugarcitos que te podés meter, como este. Que es una bajada que podés llegar al agua. Acá hay una. Este es el mirador, donde ya estuve esta mañana. Y también está la playita, más para el lado del centro. It's gonna be fun. Bueno, me voy con Don Ramón acá. De grupete. Está bueno, está bueno. No sé si voy a ir al agua. Tenía que meterme. We try to swimming in Cancun, in the Cancun playa. Uh-huh. Cancun beach. Cancun beach. Yeah. Okay. Vamos, vamos. Vamos, sale. Come on. Mi amigo Nicolás, de Francia, de Marsella. ¿Verdad? Marsella. Y con María Teresa, de New York. Hola. All right. Hola. Acá sufriendo. Hola, ¿cómo están? Me voy solo de aventura. Me tengo que preparar porque el sol acá está tipo cabrón, cabrón, cabrón. Protector solar, importante. Este fue el día que decidí ir a visitar la Isla Mujeres. No hablamos español, ¿verdad? Sí. Y pintó el tequilazo ahí. El bar, el bar. Bueno, me tomo uno a ver qué. Bueno, salud. Salud.
son la gente muy amiguera. ¡Salud! ¡Ay, me lo mandé ya! ¡Mi compadre! Bueno. Ahí para embocar esto acá. Ay, mamá. Yo les he hecho otro para agarrar valor porque me da miedo los... Hay que tomarlo rápido. Los botes, sí. ¡Salud! ¿Lo decíamos ahí? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah! Venimos acá a Marina Punta Norte con el shuttle, el shuttle, la camionetica, y nos vamos a subir al catamarán ahora. El compadre, ¿para allá? Gracias, hola, ¿cómo está? Gracias. ¿Acá dónde estamos? El solcito. Nos vamos a abordar por acá. ¿Listo? Gracias. Hola, gracias, permiso. Hay que acostumbrarse, ¿no? A caminar acá. La red, pues igual se la puedo tirar a la red. Sí. La gente que va a hacer el snorkel, por favor, aquí al frente, listos ya, preparados para entrar al agua. Entramos al agua, recuerden, en 5 minutos. Son un poco de snorkel. La verdad que el catamarán me encantó también. Me fui tirado ahí en la red, adelante, flotando por arriba del agua. Me encantaba, la verdad que estaba feliz. Cool. Se puso más profundo acá, ¿no? Porque se puso oscuro ahora. Oh, mira, hay un pescado ahí. ¿Viste los pescaditos? Unos agujas. Y bueno, llegó el momento de ir a snorkelear. Estaba el agua un poquito turbia, había como una corriente ahí. Por lo menos me pude meter. Y unas manos que hay así de cemento abajo del agua. Y la cosa típica de la isla mujeres, puedes ir a la playa, puedes comprar algún licor o algo así, pero una de las cosas más divertidas es rentar un carrito de golf y darle la vuelta a la isla y recorrerla un poco. Y bueno,
Hey, papá, pregunta. ¿Cómo llego para la punta norte, para donde está ahí toda la gente, para devolver esto? ¿Por esta para allá? Todo directo. Ok, gracias. Bueno, y las mujeres acá, a ver, un poquito más de luz. Venimos volando con el carrito. Si no, no llego, tengo que devolverlo. Agarré el carrito por una hora. Pero me agarró el tráfico de la Isla Mujeres, no, no, una cosa de loco. Estoy acá frenado. Pero ya casi estoy. Ya casi estamos llegando, estamos cerquita. Ahora estamos esperando el barco que me venga a buscar, que viene por acá atrás mío en algún lado, en algún momento. Está muy buena la Isla Mujeres, ¿eh? Muy buena. El color del agua es tremendo, 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 tremendo. La van a pasar bien acá, ¿eh? La van a pasar muy bien acá. Qué bueno. ¿Tenés más chorrito? A ver, pará, así que... Uno, dos... Salud. Se pasa riquísimo en el bote de ellos. El catamarán. Acá tirado el catamarán, mirá cómo vengo. Al lado de la agüita. Bueno, me levanté cansado. Ayer fue un día de medio tremendurri. Bueno, me fui a desayunar temprano. Y ahora quería aprovechar este día de sol. Cada mar tiene su color. Y el de Cancún es impresionante. Y ahora un almuerzo con todo el empresariado, ¿viste? La vida así de viajante, de viajero. Un almuercito.